A todos ellos, muchísimas gracias. Y llegamos al final de este programa de Rojo 7000, recordándoles que este fin de semana, el 17 de febrero, en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata, el Zonal del Atlántico comienza la temporada 2024 con tres categorías: el TSC, la monomarca Fiat y la promocional del Atlántico. Van a estar acompañadas con carrera exhibición del TC del Sudeste, que está cumpliendo 50 años este 2024, y el Turismo Sport 1850. Todo esto va a comenzar en horas de la tarde, pero las carreras, las finales, se van a correr en formato nocturno, adhiriéndose a 150 años de la fundación de Mar del Plata. Así que nos despedimos hasta cualquier momento y muchas gracias. Desde Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite Celta TV. Tres Arroyos, la voz del futuro te llama. En tus campos los trigales su riqueza los cielos levantan. Tres Arroyos, repite el martillo al golpear. En el yunque de tu industria, entonando un himno de paz. Es tu pueblo, vivo ejemplo, el tesoro y el trabajo del hogar. Con la mente, con los brazos, lado a lado en tu suelo están jugando. Argentinos y extranjeros, su grandeza día a día sincerar. Tres Arroyos, la voz del futuro te llama. En tus campos los trigales su riqueza los cielos levantan. Tres Arroyos, al golpear en el yunque de tu industria, entonando un himno triunfal. Es tu por mi trabajo. En un mundo donde la solidaridad es un pilar fundamental, existen héroes anónimos que dedican su tiempo y esfuerzo a un propósito noble: ayudar a quienes más lo necesitan. El programa Manos Solidarias nos llevará a conocer el corazón de las entidades comunitarias sin fines de lucro que con amor y compromiso trabajan en Tres Arroyos, donde cada voluntario, cada líder, cada donación
es una pieza clave para brindar alivio y esperanza. La Liga de Madres de Familia es una institución de la Iglesia creada por el Episcopado Argentino. Uh-huh. Acá funciona desde el año 1957. Muchas cosas han pasado en todos estos años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros en este momento estamos abocados a encontrar, hacer esos encuentros con el té, que lo llamamos té de la amistad. Se hace una vez por mes durante todo el año hasta noviembre. ¿Y cuál es la idea de hacer ese té? Es unir a las personas que, adultas, pero puede venir cualquier persona. Pueden venir cualquier persona. Especialmente los adultos que están un poco solitos, que están un poco... Entonces, bueno, por ahí escuchan algo de música, hay alguien que baila... Después se hace un bingo, no se cobra entrada, es gratuito. Generalmente dejan donaciones. Se visita el geriátrico del hospital, que está detrás del hospital, una vez por mes también. La comisión esta lo ha hecho durante todo el año pasado, lo sigue haciendo una vez por mes. Se les lleva tortas también, si hay alguien que va y toca la guitarra un ratito, bueno, sí. Los abuelos se entretienen mucho y a veces se entretienen con lo más simple, que es con algún chico, porque yo he ido con un chico de casualidad, porque él estaba conmigo, lo llevé, el chico se entretuvo, que fue maravilloso. Uh-huh. Ellos también, así que lo pasaron re lindo. Ellos esperan seguramente ese momento, esperan esos días. Esperan esos días. Y nosotros acá con el té también, porque a veces de los geriátricos, de aquellos lugares que puedan movilizarse por sí solos, vienen y están esperando en la puerta para que cuando abrimos, a ver, muy lindo, la verdad que es una satisfacción. Es hermoso. Y además, ¿qué otras actividades además del té hacen frecuentemente? Acá en la institución hay talleres. Hay un taller de costura, un taller de tejido y, bueno, el taller cognitivo, que también se está dando acá. Y tenemos la intención de crear un club de lectores. Interesante. ¿Cómo nos va a ir? No sé. Pero bueno, vamos, es un desafío. Vamos a iniciarlo. Vamos a ver cómo podemos iniciar. Así que veremos. Tenemos un montón de gente que nos colabora, porque acá entra todo el mundo de diferente credo, claro. Siempre respetándonos, pero sí, recibimos, ya te digo, colaboración de mucha gente. ¿Se acercan voluntarias o personas jóvenes a ayudar, a colaborar en algún evento o simplemente ofrecen su ayuda? Cuesta un poquito, pero sí, generalmente tenemos colaboradores. Como está Dora, vienen otras chicas, que bueno, son chicas que están como Gabriela, Sabrina, que colaboran a veces en los té, con alguna torta, con alguna presencia. Bien. Bien. Que ¿Eso son, se hacen acá? ¿Los té se hacen no, acá? No, se hacen en el Centro Estrada, en Alsina. Por el lugar, por no supuesto. No tenemos espacio. Claro, claro. Hace un año que estamos acá, yo cuando vine ellas ya estaban, Nancy, Beatriz, y bueno, hacemos de todo. Y hacemos feria de ropa, y hacemos té de la amistad, y con todo eso que se recauda, ayudamos a instituciones. Generalmente ustedes tienen algún listado de instituciones, ¿cómo hacen para hacer una ayuda equitativa, digo? Bueno, en realidad hay muchas instituciones que ayudan. Nosotros somos una más. Bien, sí. Bien. ¿Qué cantidad de gente forma la comisión?
Hay muchas mujeres generalmente, hay algún hombre. Hombre y mi esposo, que sabe ayudar bastante, pobre, cuando puede, pero en realidad somos pocas. Claro. Somos cuatro, cinco, no somos más. Claro. Queremos, sí, que venga más gente a ayudar. Bien. Pero bueno, viste, por ahí. Cuesta. Cuesta, cuesta. Y están contentos. O sea, antes es toda una evolución nosotros acá preparando. Venimos a preparar ropa. Se dice por la radio, se le dice a todas las conocidas nuestras, pero es todo como una fiesta para nosotros. Sí, 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 porque somos un equipo muy lindo, nos llevamos bien a pesar de las diferencias de edades, pero, viste, estamos todas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, bueno, así que estamos todas unidas en ese momento. Siempre tienen actividades. Siempre hay actividades, siempre, bien, siempre, siempre. Bien. ¿Quiénes acercan donaciones generalmente? Todo el mundo. Ajá. Todo el mundo, todo el mundo, bien, todo el mundo. ¿Qué más te traen? ¿Ropa, mercadería? Mercadería a veces sí, pero más ropa. Ropa de hombre, de dama, de niños. Uh-huh. Sí, sí, pero mucha ropa. ¿Ustedes se encargan de reacondicionarla? Claro, la acondicionamos y de ahí hacemos un paquete, una bolsa y damos a instituciones como Frutillita, el hospital para bebés. Uh-huh. Sí, así que bueno, sí, todo eso. ¿Se acerca la gente a pedir algo puntual con mucha necesidad? ¿Cómo lo ves al día de hoy, en la actualidad? Y hay mucha carencia, ya sabemos. De todo. Pero, ¿cómo te puedo decir? Lo que vendemos nosotros es barato. O sea, para accesible a todos. Claro. Claro, porque si vos vendés caro, está caro en el centro, perdón, pero bueno, está caro acá, bueno. Seguro. Entonces, viste, hacemos un equilibrio. No, en realidad no nos piden cosas puntuales. Y vos vas a otra feria y bueno, y lo que hay. Claro. Por ahí, viste, vos buscás muchas cosas, querés eso y no está. Y hay otra cosa. Pero en realidad no estamos conformes con todo eso. Bien. Y la gente se va re contenta, que es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros lo hacemos ad honorem y para ayudar al prójimo. ¿Qué te deja, René, esta ayuda, esta actividad? Porque no deja de ser una actividad gratificante para vos, pero cuando uno da, es como que el corazón también se ensancha. Y me reconforta la vida. Esa emoción creo que lo dice todo, ¿no? El dar sin esperar nada a cambio. Claro. Y mi madre decía, da sin esperar recibir. Sí, es muy gratificante. Es muy gratificante. Yo creo que si más de uno pusiera en práctica el hecho de dar sin preguntar y sin hacer ningún comentario, qué bien que se sentiría. Qué bien que se sentiría. Sí. Beatriz, ¿alguna experiencia, algo que te haya impactado, que te haya marcado en estos años? No, calculo, porque bueno, uno ya tantos años ha visto tantas cosas que ya está medio curado de espanto. Sí, el haber levantado a alguna persona que la tenemos presente, a Dora, de muchos años, yo he sido catequista, he catequizado a sus hijos, a raíz de eso la fuimos conociendo. Ella trabajó en la parroquia, consiguió ese trabajo a través nuestro. Uh-huh. Pero bueno, ella se identificó y siguió trabajando y se jubiló ahí. Uh-huh. Así que para nosotros es una satisfacción, claro. Es una más nuestra, por eso está acá presente. Y bueno, estamos abiertos que vengan cuando quieran. Acá está la institución para recibirlas. Sí, sí, siempre es bienvenido todo el que quiera ayudar. ¿La calle es Estrada? Estrada 140. Bien. 147, perdón. Sí. Bien. 147. Bien. Que vengan tranquilos, que acá la vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿En qué horarios, René, se encuentran? Y nosotros. Generalmente. Claro, porque acá como hay talleres de mañana,
eran tejidos y mañana y tarde. Pero bueno, les puedo dar los teléfonos. Perfecto. Que se comuniquen con bien. El de Beatriz o el mío. Sí. Telefónicamente acuerdan. Acuerdan y venimos y tenemos una charla y no hay problema y siguen y empiezan a seguir trabajando. Acá está invitada todas las personas que tengan buena voluntad y que quieran trabajar para el bien común. Y recordar siempre que aquello que hacemos al otro nos vuelve a nosotros. Eso vuelve, de alguna forma. Es maravilloso. Pero ayudar a aquellas personas que por ahí están tristes, se sienten solas. Hemos tenido esas situaciones así. Cuando vos hablabas del geriátrico municipal, sí. Imagino que algún abuelo o alguna abuela, o persona mayor, porque abuelo, porque a veces sí, no sí. Es que tengan nietos, sino una persona adulta, una persona mayor, es como que las escucha y ese ánimo lo tiene. Sí, sí, esas visitas, porque bueno, ya vuelvo a repetir, le llevamos torta, algún regalito, como ser en algún momento, ahora para Navidad, alguna cosita presente para que ellos se sientan que están acompañados de alguna forma. Agradecerte y agradecerte también, René, que hayan podido compartir algo de lo que hacen y que la gente un poco se entere qué es la Liga de Madres de Familia, porque por ahí no están tan visibilizadas como otras instituciones. No. Nosotros más vale bajo perfil y te ayudando sin que tener tanto, hacer tanto alarma, digamos. Colaboramos por ahí con alguna cosa, ya como ella dijo, en el hospital, alguna salita periférica también donde nos piden puntual ropitas o cositas así, eso también lo hacemos, enseguida estamos dispuestas para eso porque es lo esencial, ¿no? Y siempre en los encuentros tratar de tener un momento espiritual, un momento de oración que es indispensable para seguir. Y más en la sociedad que vivimos hoy, ¿no? Sí, más en este momento, que estamos tan, tan desgastados con tantas cosas, nos llevan por delante y nos olvidamos de lo principal. Profesionales de salud las 24 horas. Farmacéuticos siempre cerca tuyo. Para responder tus consultas, para dispensar tus medicamentos. En pandemia, en las fiestas, todo el año, siempre cerca tuyo. Dale a tus sueños alegría con AP, Alejandra Peralta Inmobiliaria lo concreta. Dale a tus sueños alegría con AP, todo es posible. 2983-65507-3, ya podés comunicarte. alejandraperalta.com.ar, concreta tus sueños. Cuando las tormentas y el granizo acechan, está la respuesta de la Perseverancia Seguros. Entonces, en el momento de elegir, piense. La Perseverancia Seguros, su compañía de confianza, Colón y Betolaza. Teléfono 430-780.
Su estilo lo distingue. Ahora también incorporamos calculadoras y balanzas digitales. Telefonía Corradino, 9 de julio 164, teléfono 429-566.